Les presentamos las noticias de hoy martes 11 de octubre. Un capturado y 38 personas trasladadas a migración. En un operativo de seguridad y de apoyo a ciudadano en el kilómetro 82, ruta al Atlántico, su dirección de San Agustín a Cazahuatlán, El Progreso, se le marcó el alto a un autobús en el cual viajaban 38 personas de nacionalidad venezolana, nicaragüense y haitiana, que habían ingresado de manera irregular al país. Capturan a otro extraditable. Policías antinarcóticos SGAI en Osco, San Marcos, capturan a extraditable número 23 por delito de relaciones al narcotráfico. Dos familias residentes en San José La Máquina, Suchitepeque, fueron apoyadas y evacuadas por policías de la comisaría 33. Sus domicilios fueron dañados por la depresión tropical Julia, por lo que fueron llevadas a sus domicilios de sus familiares, quienes residen en ese mismo municipio. Con Red e Incibume actualiza datos sobre el paso de la depresión tropical Julia en Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con Red, y el Incibume Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología, Incibume, ha hecho una conferencia de prensa para dar las últimas actualizaciones sobre el paso de la depresión tropical Julia en Guatemala y el recuento de daños en el territorio nacional. Presidencia publica decreto de estado de calamidad en Guatemala. El presidente Alejandro Yamatei emitió el decreto gubernativo 5-2022, que fue publicado este martes 11 de octubre en el Diario de Centroamérica, en el que se impone estado de calamidad en todo el territorio nacional. Asesinan a periodista en Honduras, el quinto en lo que va del año. Un periodista fue ultimado junto a su padre en la capital de Honduras, país que ha registrado 5 asesinatos de comunicadores en lo que va del año, denunció un organismo de libertad de expresión. Unas 240 ballenas mueren tras segundo avistamiento en remota zona de Nueva Zelanda. Unas 200 ballenas murieron tras quedarse atrapadas en una playa en las remotas Islas Chatham, a unos 840 kilómetros de la isla del sur de Nueva Zelanda, en el segundo avistamiento de cetáceos en menos de una semana y que ha dejado casi medio millar de animales muertos, confirmaron este martes fuentes oficiales. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo.